Acusan a la empresa que gestiona los residuos de verter residuos mezclados. La comarca del Giloca inicia un proceso para descubrir su honorabilidad. Villahermosa acoge a cientos de visitantes en el torneo de futbolín. Este año, como invitados, Luis Milla e Isabel Macías. Y el Santo Cristo está en estos momentos celebrando sus primeros actos de las fiestas. Comienzan las fiestas del barrio.